nombre es Carlos Vaca, yo soy licenciado en Administración de Empresas, magíster en Administración de Negocios, docente e investigador en esta querida UMPA desde su fundación, y bueno, responsable de llevar adelante como director y como codirector diversos proyectos de investigación. Bien, este libro Turismo en Santa Cruz tiene su origen en la posgraduación del licenciado y ahora magíster en Administración de Negocios Gonzalo Miranda, el licenciado y ahora magíster Daniel Esquinelli, y quien les habla. Los tres hemos realizado una maestría en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de Tandil, que se realizó en Río Gallegos. Nosotros tres nos hemos reunido una vez terminada nuestra formación académica, nos hemos reunido para presentar lo que fueron nuestros trabajos de tesis final. En realidad este es un libro de neto aspecto académico. Yo me incliné por una problemática que son las cabañas turísticas, es decir, alojamiento no hotelero en sectores turísticos en nuestra provincia. El licenciado Gonzalo Miranda se encargó de excursiones y ofrecimientos en servicios para turistas en la región, y Daniel Esquinelli se ocupó de las estancias turísticas como una estrellita relevante en nuestra oferta turística. Bueno, estos tres temas han sido desarrollados individualmente por cada uno de nosotros, pero como los tres están referidos al mismo sector económico, los hemos compilado de alguna manera en esta publicación que ya tiene unos años, pero que bueno, es bastante demandada. Nosotros estamos muy agradecidos a la UMPA. Esta es una producción nuestra, local, en la cual ayudó Editorial Duncan a su publicación, pero que si no hubiera sido por impulso de la universidad, esto no hubiera visto la luz.